Hola, en el día de hoy estoy recibiendo un paquete de la tienda One Day Saving. Esta es una tienda que vende artículos para hacer pintura en diamante, también artículos para hacer manualidades en punto cruz y manualidades en resina. Entonces, acompáñame para abrir este paquete y mostrarte qué ellos me han estado enviando. En la descripción de este video te dejo el enlace de la tienda y como pueden ver, esta es la pintura que viene con las instrucciones al lado, la numeración de cada color, el código y la cantidad que trae cada color. Y esta es la foto, que son unos cachorros o perritos. Mi hija lo estuvo eligiendo porque ella es que estará haciendo este proyecto. Y lo que trae incluido es todo lo que se necesita para estar realizando esta pintura en diamante, que es esta bandejita en la cual se echa la pintura en diamante, esta cera que es que se pone en el lápiz. Y también el lápiz, y este lápiz tiene la opción de coger tres diamantes al mismo tiempo o seis o ocho, cambiándole la boquilla. Y también trae una pinza incluido. También con el lápiz pues, tiene la opción de hacerla una por una. Ya más adelante les estaré mostrando cómo es que se utiliza. Estas son las pinturas, son un total de 35. Aquí les muestro que estos son todos los colores, son unos hermosos colores. Ya tenemos entonces todo preparado para empezar y le voy a hacer una demostración de cómo se utiliza. Por ejemplo, cada color tiene una numeración. Aquí le muestro el número 1 que dice que el código es la H, es decir, que en la foto, donde quiera que aparece la H, ponemos este color. También trae la cantidad, cuántos diamantitos trae. Le haré una demostración de cómo es que se utiliza por si no lo han visto nunca, pero yo empezaré en esta área de aquí de la carita del perrito y esta es la letra P. Entonces yo voy a guiarme con las instrucciones que tiene al lado. Dice que la letra B tiene el número 6 en pintura y este es el color. Corresponde al número 6, que es la letra B. La echamos en la bandejita, moneamos la bandejita para que cada diamante se alinee y sea más fácil cogerlo con el lápiz. Pero antes de usar el lápiz, se le pone la cera, porque la cera es que va a permitir que cada diamantito quede pegado en el lápiz para entonces ponerlo en la foto. Así de esta manera, ya aquí tengo la cera en el lápiz. Otro detalle es que la foto trae un pegante, el cual viene protegido con este material. Lo que hacemos es que bajamos un poquito el material para dejar cubierto la parte la parte que no estaremos utilizando, porque ya tiene un glue muy resistente que no queremos que se quede al descubierto. Entonces con el lápiz cojo un diamantito, aquí no se muestra muy bien porque puse la cámara mal, pero luego que el lápiz tiene el diamantito lo llevamos a la letra B que es la que corresponde y así sucesivamente se va poniendo todo. Tiene la opción de hacerlo tres juntos al mismo tiempo o seis juntos al mismo tiempo para andar más rápido y también dependiendo cómo estén alineados, si están alineados en la misma línea o dirección. Y como les dije, este es un proyecto que mi hija es que va a estar realizando fuera de cámara probablemente. Me parece muy divertido hacer esto. Mire cómo va quedando. Pues muchas gracias por ver este video hasta el final.